ficar devagarinho. Com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis e acabam se despedem, mas eu nunca me esqueço. Por isso eu vou ficar mais um pouquinho. Começo aprendendo uma coisa nessa parte. Aqui estamos em novo bloco. Si usted encendió la tele para vernos a las 9, está frito, está terminando el programa. Cintia, ¿te quedó algo sobre el asunto de Chile y la educación? Sí, escuchaba a los chicos hablar justamente sobre las universidades de conurbano y pensaba si tomamos dimensión en esto que decía Edgardo y también Mariana, la primera generación de una familia que va a la universidad. Las universidades de conurbano que te quedan cerca de tu casa, estamos hablando de Moreno, de Avellaneda, bajar a la realidad y tomar dimensión de lo que eso significa y contraponerlo con ese círculo perverso y vicioso de que es en Chile el negocio de la educación, porque lo que hay que decir es que los que financian a estos chicos son los bancos. Los bancos son los principales auspiciantes de los medios, con lo cual no hay manera de romper ese círculo vicioso. Los bancos son socios de las universidades. Las universidades y los bancos auspician en los medios. Los medios masivos de comunicación chilena jamás van a apoyar una movida, un planteo, un reclamo sobre educación. Y el tema de una familia chilena, a diferencia de las universidades de conurbano, tiene que elegir entre sus hijos cuál de ellos va a estudiar y cuál no. Una cosa a propósito de lo que dice Cintia, hay que todo ese desarrollo, yo le sumaría algo, el contenido de lo que se, de lo que se enseña. Si toda la universidad es un bien mercantil y están los bancos que hacen los préstamos y están las empresas que hacen las inversiones, ¿qué se estudia? ¿Qué se estudia? ¿A favor de quién están las universidades? Bueno, comentábamos con Dorio, lo comentaba yo desde mi lugar de nada. Sin ser experto en la historia, que la dictadura en Chile realmente sí hizo, tuvo una función, fue efectiva. Uh-huh. Digamos, después de la dictadura no se recompuso más la izquierda en Chile. Así, sí. Fue eficaz. Y además, igual que aquí en la Argentina, en el golpe del 55, el golpe empieza dirigido por un tipo, que es el tipo de la Fuerza Aérea, que era el inteligente supuestamente y el que quería resolver las cosas. La toman siempre los que se quedan con el poder de esas revoluciones miserables, son los peores, Pinochet, el lacayo, ¿no es cierto? Y termina sirviendo los intereses que terminan sirviendo esos tipos. Aquí empezó con Leonardo y siguió con Aramburu. Hay varias lecciones en la historia de esta ya. Sí, la eficacia fue poner en el centro de la escena el miedo. Uh-huh. No reclames, claro. No quieras algo más que esto, no desafíes a la autoridad, no protestes porque viene lo que ya pasó. Y eso muerte, fue en Chile, además, ¿sí? La muerte. En Chile y fue también en la Argentina, el espacio político, la escena política que nosotros vivimos, el clima en los 80 y los 90, fue un clima de, ¿valdrá la pena desafiar al establishment? ¿Valdrá la pena plantear algo más que lo posible, que lo que hoy es posible? Y eso duró hasta el 2001, se quebró porque se quebró el corazón de lo que sustentaba eso, que era la utopía del primer mundo por medio de la convertibilidad, ¿no? Hay un versito del Martín Fierro que ya nos narraba esto. Dice, derecho ante el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después veremos a dónde. El otro día vos citaste los pactos de la Moncloa o el pacto de la Moncloa y precisamente analistas, no hace falta ser analistas, lo que está ocurriendo en España prueba de que esa paz, ese consenso que olvidaba el pasado para reconstruir una democracia utópica y de consenso, termina en esta crisis en donde ahora parece que el pasado tiene un peso impresionante. Y el pacto de la Moncloa acá fue elogiado como algo extraordinario, donde los partidos políticos de extrema izquierda y de extrema derecha se juntaron para olvidar el pasado. Vale, yo quisiera volver un poquito a una cuestión de la universidad, porque me parece que ahí Edgardo decía, ¿qué se enseña? ¿No? Y en la Argentina también hubo intentos, por suerte, algunos están como arrinconados y otros directamente no han podido pasar, pero hubo intentos muy fuertes por quedarse, no por abrir otra universidad privada, sino por quedarse con la chapa de la universidad pública. Y hay un caso bastante conocido en algunos ámbitos, pero nunca está de más refrescarlo, como diría Mirta Legrand, el público se renueva. Entonces, Clarín fue a la carrera de comunicación
a querer quedarse para crear una maestría. ¿A cambio de qué? 3 o 4 computadoras miserables y $300,000, que era el valor que ofrecían para comprar directamente la maestría de periodismo. ¿Por qué? Porque el convenio que tenía Clarín era con la Universidad de Columbia, Estados Unidos, que lo que le pedían era estar en sociedad con una universidad de prestigio. Entonces fueron a la UBA. Por eso es que ellos abren la maestría de San Andrés, hoy, pero en realidad les quedó la vena porque ellos querían con la universidad pública. Quien hace volar por los aires esto es justamente la persona que en los años 80, la intelectual, pensaba en toda esta cuestión de la reforma de los medios de comunicación, una nueva ley, que es Margarita Graciano, que se fue de gira, como dicen los artistas, pero ella fue la que desbarató todo. Si hubiera habido otra persona ahí, con otro pensamiento, había otra cosa y hoy teníamos la Universidad de Buenos Aires copada por nada más y nada menos que Clarín con su maestría. Qué lindo. ¿Cintia? Sí, pensando un poquito más sobre esto, también nosotros teníamos un déficit que vienen a sortear las universidades del conurbano, el aumento del presupuesto del PBI para la educación, que también un replanteo hacia adentro de la sociedad argentina, que era que los hijos de la clase media que habían ido e iban a escuelas privadas eran los que iban a la universidad pública. Esto también es lo que me parece que se está revirtiendo. La mirada de que no solamente la clase media que de educación primaria y secundaria privada va a la educación universitaria pública, que todos tengan la oportunidad, y para eso se necesita una política pública. Cuando Piñera hace esa mención de empresario que está vendiendo un producto, lo que él no puede decir es que lo que tiene que hacer es aumentar el porcentaje de Producto Bruto Interno en educación. Lo que pasa es que eso rompe con el negocio de la educación chilena, que es terriblemente corrosivo y viciado. Sí. Bueno, hagamos un corte entonces, ya venimos. Su moscardón imaginario, impecable, testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición, que de alguien que obliga a su aventura.